Estamos un poco perdidos porque no tenemos ni idea de cómo se compra en este sitio, la verdad. Mirad, te puedes morir intentando coger algo. Y pasillos, y pasillos, y pasillos. Pipas, cortezas, palomitas, el ángel. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Como podéis ver, tengo una voz que parezco, no sé lo que parezco. Estoy fatal, acatarradísima, tengo la voz súper tocada, tengo mocos, estoy muy mal. Tengo todas estas cosas que os voy a enseñar en medio en la cocina desde hace 2 días. Y ya, esto no se puede atrasar más, así que tengo que grabar el vídeo ya. Ya os avisé por Instagram que habíamos ido a Costco hace unos días. Yo nunca había ido a Costco, bueno, os miento, sí que había ido, pero no pude comprar y ahora os voy a explicar por qué. Costco es un supermercado americano, si no me equivoco, que todo lo que vende es como al por mayor, más o menos, porque luego tiene electrodomésticos y todas esas cosas que no son al por mayor, pero que son más económicos. No se puede comprar en Costco si no eres socio. Para ser socio de Costco, pues tienes que ir a uno de sus establecimientos y allí te hacen una tarjeta. El precio son 30 euros si eres empresa autónomo, 36 o 37 si no lo eres, si eres particular. Yo sé de almacenes que venden al por mayor que si no tienes una empresa o no eres autónomo no puedes comprar allí directamente, pero en Costco sí que puedes. Mi recomendación para quien viene bien esto, pues por ejemplo para una familia con hijos, mascotas y más gente en la familia. ¿Qué pasa? Que Ángel y yo somos 2 personas solo, entonces como allí todo se compra al por mayor no podemos comprar cosas que se pongan malas. Por ejemplo, no podíamos comprar kilos y kilos y kilos de tomates, ni podíamos comprar kilos y kilos y kilos de magdalenas. Entonces lo que hemos comprado son cosas o que comemos mucho o que podemos tenerla durante bastante tiempo y que no se pongan malas. También os digo que para poder acumular las cosas que se compran en Costco, por ejemplo, si compras un bote de tomate, no vas a comprar un bote de tomate. No, 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 no. Vas a comprar mínimo 6 botes de tomate. Entonces, pues tienes que tener dónde acumular todas esas cosas. Creo que no os tengo que contar nada más, básicamente porque no sé nada más. Sé que en Navidad hacen ofertas, también tienen juguetes, tienen videojuegos, tienen un montón de cosas. O sea, tú de repente tienes aquí el queso y aquí las teles. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es así. Nos faltaron muchas cosas por ver, también había ropa de marca, hay bolsos, hay joyas, hay una barbaridad de cosas. La gasolina del coche también es más barata, en fin. Todo es más barato en conjunto, aunque hay cosas que no merecen la pena. Las comparas con otras marcas o con otros sitios, a veces no merece la pena. Nosotros de carne, que no lo he sacado porque está congelado y me parece una tontería, lo único que compramos fue 4 bandejas de alitas de pollo. Venían las 4 bandejas juntas, vienen como separadas, envasadas al vacío. Eso fue lo único de carne y de como de algo que se pueda poner malo que compramos. Entonces pues nada, tengo aquí 2 bolsas gigantes, voy a ir sacando cosas. Me está costando hablar, Bueno, lo primero que os enseño es una cosa que ya nos hemos comido una bandeja. O sea, de lo que os voy a enseñar nos hemos comido una ya y hemos ido hace 2 días. Nos cogimos esto de aquí, que son muffins gigantes de chocolate. También los había de arándanos, los había de manzana. Cogimos 2 bandejas porque toda la bollería estaba 2 por 1. O sea, tú cogías esto y la segunda bandeja de esto te lo regalaban. ¿Cómo no? Pues nos estamos poniendo como cerdos comiendo esto. Buenísimos. Lisa, no me muerdas eso. Las pepitas de chocolate están espectacularmente buenas. Y creo que esto costaba sobre unos 6 euros. Pero hay que tener en cuenta el tamaño de estas magdalenas. Y aparte eran 2 bandejas por 6 euros. Lo siguiente que os enseño es esto de aquí, que son pastillas para el lavavajillas, que creo que vienen 150 pastillas para lavavajillas. 110. Ahora, lo cogimos sin tener mucha idea de qué era esto, pero resultó que son pastillas de lavavajillas veganas que cuidan del planeta. O sea, tú abres esto y huele un montón a limón y mirad cómo son. Pero ayer utilizamos una y funcionan bien. O sea, se quedaron limpios los platos y todo bien, olía bien el lavavajillas, en fin. Tenemos para un mogollón de lavados, entonces claro, si de repente no tienes que volver a comprar pastilla de lavavajillas en meses, pues ya sale rentable. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y nada, pues en estas. Eco, lavavajillas, eficaz en ciclos cortos. Otra cosa que nos llamó muchísimo la atención, ya sabéis que en esta casa tomamos mucho, 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 mucho café. De hecho, creo que a Ángel le gusta bastante más el café que a mí. Como a mí no me hace mucho efecto ya el café porque estoy un poco cucú, pues tomo más café que él, pero a Ángel le gusta más el sabor del café. Entonces nos llamó mucho la atención esto de aquí, que son 4 tipos de café de Colombia, de Brasil, del Caribe y de Etiopía. Y pues nada, los probaremos todos. Son de tueste natural, 100% café, no llevan azúcares, en fin. Creo que nos van a gustar bastante y así podemos probar diferentes sabores de café. Lo que voy a sacar ahora vais a flipar. O sea, esto parece un saco de cemento en vez de un saco de cereales. Ángel, que creo que ya lo he enseñado en algún blog, le gusta el muesli
muesli de Kellogg's, que tiene azúcar, no es saludable, ¿vale? Es el que lleva pepitas de chocolate. Entonces, allí, de repente, nos encontramos con esto. Parecen los sacos de la comida de nuestro gato. 1,5 kilos de cereales. Pero ¿sabéis qué es lo mejor? Que es que estos Kellogg's son bastante caros. Entonces, claro, si tiene 33 tazas, este nos salía mucho más barato que comprar una bolsa de estas a la semana. Muy bien, esto nos ha gustado mucho. Y había más, o sea, había diferentes mueslis, diferentes cereales que podéis comprar 2 y 3 cajas juntas. Muchas cosas. También lo que pasa con Costco, que no os lo he dicho, es que tienen cosas americanas a unos precios bastante más económicos que una de las tiendas que os enseñé en los últimos vlogs, que es Taste of America, que allí lo venden todo. Seguramente ellos lo compren en Costco, de hecho, y lo tengan allí. Hay cosas americanas que son mucho más baratas. Lo siguiente que os enseño es este pack de aquí, que es un pack con 2 paquetes de pan de semillas. Es de la marca Orowi. También salía bastante más económico por la marca, por ser de semillas, que sabéis que cuando a los panes les empiezan a poner cosas, ya se vuelven caros de repente. Bien, pues venían los dos en el mismo paquete. También había como 1000 maneras de formas de panes y de bagels y de un montón de cosas. Nosotros nos cogimos este, que nos pareció que estaba bien de precio para venir 2 paquetes. Siguiente cosa que también viene bastantes paquetes es esto de aquí. Es queso para nachos. Bueno, aquí pone que es para nachos, pero nosotros lo usaremos para más cosas. Tienen 4 paquetes juntos y este salía rentable porque creo que costaba menos de 1 euro el paquete. Es especial, lleva diferentes tipos de queso. Creo que va a estar rico, no hemos probado, la verdad. Es de la marca TGT. Por aquí me salen aguacates, que compré una malla gigante. Quien consuma aguacates sabrá lo caros que son los aguacates, amigos, pero muy caros. Creo que esta malla, que van 8 aguacates, costaba como unos 6 euros, que yo creo que está bastante bien para los precios que tienen los aguacates habitualmente. ¿Qué hicimos? Coger una malla que no estuviesen demasiado maduros, porque claro, al venir tantos, pues no puedes coger una malla que los aguacates estén ya para comer todos, porque si no, pues se te van a poner malos. Lo mismo exactamente igual con los plátanos. Estos son plátanos de Canarias, pero vienen en este pack. Creo que solo hemos utilizado un plátano. Todos estos plátanos y baratos. Es que, como os digo, no me acuerdo de los precios. Y igual, hay algunos que están un poco más verdecitos, pero porque al tener tantos, pues así dejamos que se maduren en casa. Se van madurando aquí poco a poco. Con lo siguiente que os voy a enseñar, vais a flipar. Lo voy a sacar. Jamón, jamón, Ruffles, las mejores patatas del universo. Yo digo sí, junto con las de pimienta y limón. ¿Qué pasa? Nosotros, los fines de semana, pues comemos papas. Entonces nos gastamos 2 euros cada fin de semana en bolsas más pequeñas que estas para comprar patatas, porque además es que siempre se nos olvida y siempre terminamos yendo al chino. Puta, que las cosas son el doble de caras. Esto costaba menos de 6 euros porque dijimos que salía a menos de 2 euros por bolsa. O sea que 3 paquetazos gigantes. Cada bolsa es gigante, ¿eh? No son bolsas chiquititas. De Ruffles jamón jamón. Y tenían que venirse con nosotros. Bien, sigo con más fruta. Hemos comprado peras que yo tomo un montón, me encantan. Y hemos comprado de estas amarillitas. No están demasiado maduras la mayoría. Que también pues hemos comprado una bandeja. Estas son las bandejas que veis luego en la frutería. Y también de frutita cogimos mandarinas. Un mogollón de mandarinas que son muy fáciles de llevar al trabajo. Y pues, amigo, desayunamos bien en vez de magdalena horrors de estos que os acabo de enseñar. Que también los desayuno, pero bueno, luego me como una mandarina y yo me creo fit. A ver, que esto no lo puedo sacar, ¿eh? Por último, pero no menos importante, ¿sabéis lo caro que es el detergente y el suavizante en la vida? Un momento, que quiero puedo poner. Este pack que lleva 2 detergentes de color. Muy bien, gigantes. 146 lavados. Y vamos a comprar también suavizante, porque también lo había en pack de 2. Pero al final no lo compramos porque teníamos. Se me ha olvidado enseñaros esto, que es lo más rico, lo que más hemos comido. Que son chips veganos. Llevan zanahoria, boniato, remolacha y yuca. Están buenísimos. No sé si habéis ido a algún bar donde, a ver si lo puedo abrir, pero están espectaculares. Y mirad el pedazo de cubo, o sea, riquísimo. Y ya por último también compramos leche, pero que la leche simplemente era un poco más económica, pero venían 6 cajas normales como en cualquier supermercado normal de la vida. Y nada más, ya hemos terminado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Volveremos con más tiempo, con más ganas de comprar otras cosas que no sea comida, que era como nuestra primera toma de contacto con Costco. Pero pues ya iremos buscando cositas. Esta Navidad volveremos a ir. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya servido. Si vivís en Madrid, hay 2 Costcos en Madrid. Hay uno en Las Rozas y otro en Getafe, me parece. Y nada más, que nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo por aquí, por el canal.